competencias, disfrutar, informar y pasar un domingo en familia. Fue el objetivo de la actividad organizada por el Cuerpo de Bomberos, que fue todo un éxito en el Parque de San Isidro del General. Buenos piques. Los niños conocieron de cerca el trabajo de los bomberos. Gracias, señoras y señores, hay una demostración de la fuerza del equipo, equipo de protección personal, alisten las cámaras. Los funcionarios también mostraron la capacidad para colocarse el equipo en menos tiempo. Hay gente que tiene la idea de que el bombero usa los zapatos dentro de esas botas. No, el bombero se tiene que quitar los zapatos. Se coloca ese equipo. El tiempo máximo para colocarse ese equipo es de 1:30. Hay bomberos que lo hacen en 50 y algo de segundos y hay bomberos que lo hacen en 3 minutos. El canopy fue una de las mayores atracciones. Nosotros le motivamos a ser precavidos. Estamos con el ¿Quieren acabar un video? El rally también puso a prueba a los participantes. No le dan presión. Al que está en la piscina ni le tocó el tema. Había aguantado 6 rallies esa piscina y ya hoy amaneció con una cinta. ¡Qué barbaridad! Una actividad que además de entretener, tiene como gran objetivo compartir información para prevenir riesgos en nuestras casas. Un éxito fue el domingo en el Parque de los Bomberos, aquí en Pérez Celedón. Acá a pasarla de lo mejor, caballero, ¿con quién tengo el gusto? Ricardo Balsa. Don Carlos, ¿qué tal ha parecido la actividad hasta el momento?